Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo. Pues ya estamos en vísperas de Navidad y vamos a celebrarlo con las nuevas skins de Navidad. En este caso, unos nuevos lotes que llegaron para Steam. Ya se puede comprar, creo que este ya es más conocido, ya lleva varios días, que es el Santa Claus. Y la Mamá Noel o la Señora Claus, como muchos la conocemos. Así que pues vamos a comprar este lote, la verdad que se hace muy barato. Que $2.5 para todos general o $60 para todos, o más bien $3 para todos más o menos. Y la verdad que está bastante bien, te da 80 fichas y te da 800 gemas. Si vemos lo mismo, la verdad es que super conviene comprar el lote porque pues te da 800 gemas por lo mismo, y además te da una skin garantizada y además te da token. Así que vamos a comprarla, voy a hacer una pequeña pausita en lo que la adquiero, denme un momento. Bueno, aquí ya compramos la oferta. Le damos aquí, ya nos dieron las gemas y todo. Ya deberíamos de tener la skin. Vamos allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, señora Claus? La verdad que no me acuerdo ni de qué calidad es. Ah, aquí está, estoy ciego. Estoy cegatón, la señora Claus o Mamá Noel, la verdad, señora Claus, la más conocida. Vamos a ver si tenemos, mira, que sea una bailarina. Y vamos, regalitos. La verdad es que está bastante bien. Ahora, hace mucho que no juego una partida pública, así que pues vamos a jugar una partida pública con la Mamá Claus o la señora Claus. Me gusta más la señora Claus. Aunque la señora Claus también debería de ser con su barba, ya abuelita, o con el cabello blanco. Pero bueno, no lo voy a discutir. Si tiene que ser blanquita o no, o más viejita como el señor Santa Claus. Pero bueno, la verdad que buena skin. Muy buena skin, y además está barata el lote. La verdad es que digno para comprarlo, la verdad. Así que pues vamos a jugar una partida con esta. Vamos a ver si podemos ganar una partida pública. Digo, hace mucho tiempo que no juego una pública, que ya tiene bastante tiempo. Más cuando estamos con lo de la Copa Balam, ya casi no he jugado. Puro torneo. Uy, uy, uy. Nah, qué buena patada me metieron. Qué buena patada me metieron. Pero la señora Claus se defiende. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Feliz Navidad y les voy a hacer una caquita. Que no tiene nada que ver con la señora Claus, pero una caquita también está un buen regalo porque son niños malos, se portaron muy mal. Así que les toca una caquita. Además, ¿cuál para ti es mejor skin? ¿Te gusta mejor el Santa Claus normal, el reno, el muñeco de nieve, el Santa Claus de las garras o esta skin? Que son más temáticas navideñas. ¿Cuál para ti es tu favorita? Pónmelo aquí en los comentarios, ¿cuál es tu skin favorita de temática navideña? La verdad que para mí todas están bastante bien, la verdad. Todas me gustan. Pero la señora Claus creo que se lo lleva porque es una skin diferente. Que el reno y eso sí también, pero nada, me gusta más la señora Claus. Que también, mira, está lo de los juguetes. ¡Ay, ay, ay! Que también está lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Patadas, patadas! Que también están las galletitas, ¿eh? Las galletas también están bien, pero la verdad es que están muy caras. Yo hubiera preferido que las galletas y todas las skins de Navidad salieran como esto. Compra directa. Compra directa porque créeme que te gastas más de 800 gemas en tratar de conseguir los juguetes. En tratar de conseguir los juguetes o las skins navideñas. La verdad es que sí o sí, sinceramente sí prefiero que me salga este skin. Sí, prefiero que sea de compra directa. Yo siempre voy a preferir sí o sí la compra directa de las skins. Porque te evitas a que te estafen. A que te estafen con las ruletas. Que puedes tener suerte y un tiro te salga. Pero puedes tener mala suerte como yo, que gastes más de 5000 gemas y no te lleves ninguna sola skin. Así que yo, y gastes mucho más dinero de lo que es. Porque si te fuera eso, te estarías gastando como unos $25, $25 para que te salga la skin. Y mejor aquí, $3 y ya tengo la skin. $3 y además tengo gemas. Y además tengo gemas de más. La verdad. O sea, obviamente que conviene mucho mejor así. En compra directa. Ojalá las próximas skins siempre sean así. De compra directa. Que es lo que le hace falta para que no haya tanta sacadera de dinero con las ruletas. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Me gusta porque también trae un dedito. ¿Ven su bastón? Como si fuera una espada. Como si fuera una espada de la señora Claus. La verdad que esto está... Se ve muy ruda así. Se ve muy ruda así la señora Claus. No sé si gane, ¿eh? Veo complicada la victoria en este mapa, ¿eh? Uf. Mucha gente todavía.
Sí, veo complicada, me voy a concentrar. Uf, me la voy a aventar aquí. A ver si la suerte me sonríe. Uf, creo que no, ¿eh? Creo que no la gano. La gana el que está hasta allá. Nah, GG. GG por ese, GG por ese. Nah, la hizo bien, la hizo bien. Yo la verdad es que le hice bastante mal. No, no se comieron ahí, no se comieron ahí. Nah, F. No, no, partida ganada. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a jugar una de carreras. Vamos a jugar una de carreras para finalizar esto. Pero la verdad que me gusta. Está bonita la skin. Está bonita la skin. Y digo, también está barata. Y además, digo, tengo gemas. Tengo gemitas. Los toques, pues no me sirven actualmente de nada. Pero ahí los tendremos polviándose. Vamos a jugar una partidita. A mí siempre me gusta jugar el de carreras. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de carreras? Vamos a jugar. Siempre me gusta mucho jugar el de carreras. Vamos allá. Vámonos, lo ponemos para jugar rápido. Y con esto terminamos el videito. Y la verdad que muy buena skin. Muy, muy, muy bonita skin. Y muy navideña, muy temático con la navideña. Como cuenta, también están tocando las canciones de Navidad. A mí me encanta Navidad, ya está cerca la Navidad. Si estás viendo este video, faltarían martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 5 días. Bueno, 5 días, sí, 5 días para Navidad. Ya veremos qué nos regalan en Navidad, los de Stumble Guys. Nos regalarán gemas, nos regalarán tokens, nos regalarán un skin, no se sabe, pero de que nos van a regalar algo, nos van a regalar algo. ¿Qué? No lo sé, pero nos van a regalar algo. Uf, vamos aquí. Vámonos aquí. Uy. ¿Vamos? ¿Lograré el tiempo récord? Nah, voy muy mal. Nah, voy muy mal, voy muy mal. Voy muy mal. Uf, depende de qué coche me salga. Ah, me salió el blanquito, ¿eh? Uf, uy, 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 que puedo romper mi propio récord. Que puedo romper mi propio récord. ¡No! Me choqué. F récord. F récord. Mi récord actual es de 48 cerrados. Nah, está muy lejos. Estoy muy lejos de mi récord. No, 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 no. Me tocó buen coche, pero me choqué. Me choqué, pero bueno, terminemos. Terminamos la carrera. La verdad es que muy buen mapa. Uno de mis mapas favoritos actualmente, ¿eh? Uno de mis mapas actualmente favoritos. La verdad es que la vale mucho, mucho la pena este mapita. Y muy buena colaboración con Juegos. Ten en cuenta que no es el único. No le digas a nadie, pero no es el único mapa de Hot Wheels que va a salir, ¿eh? Yo no te dije nada. ¡Vámonos! Buena skin. La verdad, si tienes el dinero para comprártelo, cómpratelo porque pues, la verdad es que vale bastante la pena. Y pues está bonita. Está bonita para jugar en estas festividades. Y bueno, ya saben, si te gustó mis videos, dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video o futuro directo, ¿sí? Abrazo a todos. Bye bye.